La puntualidad brilló. El horario se desarrolló conforme a lo planificado. 18:30 inició la concentración y calentamiento en el puente 3 de noviembre. Cumplido esto, 15 minutos antes de las 7 de la noche, un aproximado de 30 ciclistas partieron con rumbo hacia la subjefatura de tránsito. Gustosos por la acogida que ha tenido la invitación, que la realizamos en días anteriores justamente por este medio televisivo y en coordinación con la jefatura política. Entonces estamos felices por la acogida. Tuvimos un aproximado de unos 30 participantes en la primera edición del ciclopaseo. Reiteramos nuevamente la invitación a la ciudadanía para que se vaya sumando. El próximo martes, 18:30 en el puente 3 de noviembre, para que nos colaboren y sean parte de esta actividad deportiva en la cual estamos participando la Policía Nacional, Jefatura Política y la ciudadanía. Recorrieron varias calles de la ciudad. Los participantes expresaron su satisfacción por la actividad y por haber cumplido el recorrido aproximado de 6 kilómetros. E invitaron a sumarse el próximo martes a la misma hora y en el mismo lugar. El recorrido me encantó, nos hizo sudar muchísimo y me parece una muy buena idea. Invito a toda la comunidad para que se sume a este recorrido que será todos los días martes. Nos concentramos a las 6:30 de la tarde y salimos cuarto a las 7. Hoy algo muy pero muy bonito. La motivación que nos están poniendo la policía y el apoyo, se ve bastante el apoyo de la ciudadanía, algo muy importante. Hemos sudado, llegamos cansados, pero avanzamos a llegar. El recorrido muy bueno, por todo donde fuimos, un poquito de alumbrado que hacía falta en algunos lugares, pero muy bueno, algo muy importante, y con ello seguimos llamando a toda la ciudadanía que se sume todos los días martes a partir de las 16:30 para este ciclopaseo. Los organizadores aseguran que han tomado las medidas de seguridad pertinentes. No, tenemos el dispositivo policial, justamente nosotros como organizadores y promotores de este evento, entonces es responsabilidad nuestra el dar o garantizar todas las medidas de seguridad para que los participantes se sientan a gustos en el recorrido. Tenemos vehículos patrulleros que están colaborando tanto al inicio del ciclopaseo como al final del mismo y durante las diferentes intersecciones que hay que realizarlas para que los participantes puedan realizar de manera grata el recorrido que estuvo planificado. Se espera que el próximo martes el número de participantes aumente, ya sea en bicicleta, caminando o trotando. La finalidad de este proyecto es justamente mejorar la convivencia ciudadana, aumentar la interrelación que debe existir entre la comunidad y las autoridades locales. A concentrarnos en el puente 3 de noviembre, recorreremos el centro cantonal, tendremos un punto de llegada que es el parque 25 de junio, ahí se les brindará un pequeño refrigerio. www.achiras.net.ec, el portal de Girón.